Está usted escuchando el programa de noticias Plex. Entérese de los acontecimientos más relevantes que se registran diariamente en la ciudad de Ensenada y la región Baja California. Entrevistas, reportajes, transmisiones en vivo y noticias generadas por un equipo de reporteros profesionales cuyo único objetivo es brindarles información de utilidad y actualidad. Please listen carefully. Bien, pues damos inicio al resumen de noticias de Sistema Informativo Plex. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Saludos en donde quiera que se encuentren, si están en casa, si están en el trabajo o andan en movimiento. En particular, los que anden en movimiento, tengan cuidado. Ya ven cómo se pone la ciudad con tanta lluvia. Desaparecen de la vista los baches. Pero no se preocupen, hoy nada más, es el único día que queda de lluvias pronosticadas. El día de mañana, de hecho, se espera soleado el día de mañana. Y se reduce prácticamente a cero las posibilidades de lluvias el fin de semana. Sábado y domingo va a estar muy agradable. Y el día de hoy sí hay todavía pronóstico de tormentas eléctricas en algunos puntos. Posibilidad de lluvia del 80% durante el día. Y durante la noche se mantiene este pronóstico de lluvias aisladas para lo que queda de este jueves. Pero ya mañana se retiran esta nubosidad y dará paso a un día soleado. Y esta lluvia que se mantiene aquí en nuestra región provocó, bueno, que el gobierno del estado, a través del sistema educativo estatal y las áreas de protección civil estatal, emitieran un comunicado informando que se suspendieran clases. En todo el municipio de Ensenada, al menos, se informó a autoridades escolares, alumnos, padres de familia, comunidad en general, esta suspensión de actividades docentes. ¿Qué planteles son los que suspenden actividades hoy? Preescolar, primaria, secundaria, de planteles estatales, federales y particulares. Para el día de hoy, jueves 6 de diciembre del 2018, debido a este pronóstico de fuertes precipitaciones en algunos puntos en nuestra entidad. Así que descansando todos los niños en casa. También recomiendan no realizar actividades al aire libre en aquellas zonas donde la intensidad de las lluvias pueda poner en riesgo su integridad física. Anoche por ahí nos reportaron un par de choques en las calles aquí de la ciudad. Un camión impactó a un automóvil, un camión de pasajeros. También nos reportan caída de algunas ramas de árboles en algunas colonias. Por lo que si usted circula en la ciudad, tiene que hacerlo con extrema precaución. Y evitar los vados también, porque se encuentran cerrados los vados que atraviesan el arroyo Ensenada y que ya vimos la semana pasada, esta persona que intentó cruzar desoyendo o desatendiendo esta cinta amarilla colocada
a la entrada del vado del arroyo y bueno, pues se quedó atascado ahí el vehículo, tuvo que ir dos unidades de municipales, una de policía municipal y otra de servicios públicos, a jalar este vehículo para sacarlo del arroyo Ensenada. Y hoy justamente es la fecha en la que se convocó por parte de los sindicatos, el sindicato, al menos el sindicato estatal de trabajadores de la educación, el CETE, y el sindicato nacional de trabajadores de la educación, sección 37, el CENTE, a esta mega marcha, mega protesta en la ciudad de Mexicali, en el centro cívico. Vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla esto. También creo que hay pronóstico para Mexicali de lluvia, así que no sé cómo le va a ir a los maestros con una manifestación bajo la lluvia, ya veremos. Además que es difícil, imagínense, porque el tema aquí son manifestación por los jubilados, pero es difícil para muchos jubilados poder andar haciendo este tipo de cosas. O sea, ya después de lo que trabajaron, todavía tienen que andar por ahí haciendo actividad física para manifestarse. En fin, hay comunicados también, reacciones por parte del gobierno del estado en torno a lo que platicamos ayer. ¿Se acuerdan de esta propuesta, de esta solicitud que hizo la senadora por el PT en la Ciudad de México, bueno, en el Senado de la República, para que se le haga una auditoría a fondo al Ejecutivo Estatal por el supuesto desfalco de las finanzas públicas, o que no sé qué tan supuesto, porque lo que estamos viendo es que no hay por ahí dinero? Hay explicaciones distintas de distintos lados, pero bueno, la senadora Alejandra León sometió esto al Senado, se aprueba y pues va a venir una auditoría al Ejecutivo Estatal y en particular se van a ir de arriba para abajo con el gobernador comenzando. El gobierno del estado reaccionó a esta petición de la senadora y dice lo siguiente en un comunicado de prensa. El gobierno del estado es respetuoso de la postura de la senadora León, sin embargo no la comparte. No sé si se refiere, esto me llama la atención que comience con este título, porque ¿quién conforma el gobierno del estado o quién es el gobierno del estado? ¿Quién es el gobierno del estado? Generalmente cuando recibimos información de gobierno del estado, siempre nos ponen por enfrente el gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid, titular del Ejecutivo Estatal, dice tal cosa o hace tal cosa o promueve tal cosa. Ahora es el gobierno del estado el que es que no la comparte la opinión de la senadora León. Así empieza el comunicado. Ya vemos que aquí son declaraciones de un lado y de otro. La legisladora, dicen, está en su derecho a presentar cualquier punto de acuerdo, lo cual está en el ámbito de sus facultades, pero tiene la obligación de comprobar las acusaciones que ha dirigido contra el gobernador Francisco Vega de la Madrid. De no hacerlo, se demostrará una vez más que falta a la verdad y su única intención es confundir a la opinión pública. El mencionado punto de acuerdo contempla un exhorto a que se realicen las revisiones a la cuenta pública por parte de la Auditoría Superior de la Fiscalización de la Cámara de Diputados al gobierno de Baja California. Sin embargo, es oportuno aclarar que estas revisiones ya se han venido realizando desde hace varios meses y cuyas observaciones están siendo puntualmente atendidas y presentan un avance del 98%. Mencionan también que el punto de acuerdo da por sentado que iniciará un procedimiento de resarcimiento de daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja California al patrimonio de dicha entidad, derivado del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, lo cual no depende de dicho exhorto, sino del procedimiento propio que siga la Auditoría Superior de la Federación. Recordemos, agregan, que la legisladora retomó una postura basada en falsedades e intenciones claras de engañar a la gente en relación a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, mismas observaciones que se derivan de las revisiones normales que tienen en cualquier estado de la República, las cuales se han venido solventando, y será esta instancia la única facultada para determinar si es suficiente o no la información entregada por la autoridad estatal para comprobar el uso y destino de participaciones federales. En términos muy sencillos, básicamente lo que está haciendo el gobierno del estado, o en este caso el gobernador del estado, Francisco Arturo Vega de la Madrid, respaldando este comunicado, es diciéndole como que, a ver, órale, sí, pues me estás acusando, a ver, pruébamelo, porque si no vas a quedar como una mentirosa, senadora. Aquí ya me están haciendo auditoría, a ver, pruébamelo. Básicamente eso es lo que están diciendo. Es así como pelea de gallos, así como de eso, levantando el pechito cada uno de un lado y diciéndole, órale, a ver. Pues así está,
la situación en Baja California, lo que es una realidad, y es contundente realidad, es que hay una crisis en el tema de los salarios a múltiples niveles, incluyendo el Poder Judicial, ya lo hemos enlistado muchas veces. Así que la situación crítica está. En cuestión de servicios públicos, usted díganos su opinión, cómo ve el trabajo que ha realizado el Ejecutivo Estatal, también los ayuntamientos, en materia de obra pública. ¿Cuáles son las grandes obras que haya realizado el actual gobierno del estado o los ayuntamientos también? ¿Cuál es la situación que impera en seguridad con esta ola de asesinatos que no tenían precedentes más que por allá, si acaso, y creo que ya lo superó, no sé, del 2008-2009? En fin, hay una situación crítica y por ahí ya ha habido varias columnas de opinión en relación a recuentos de cómo se ha estado yendo a una gran deuda el gobierno del estado, al punto de que ya no le están queriendo aprobar ni un solo crédito. Y vaya que los bancos aprueban créditos aunque estés desangrándote, ¿no? Pero está tan crítica la situación que no le aprueban ya créditos al gobierno del estado, al menos por el momento. En bancos porque está en cierto modo bloqueado o tiene un candado para ya no endeudarse más Baja California. Así estará la situación, a ver quién prueba qué. Y mientras todo esto pasa, también por otro lado, por acá brincamos al tema de la Universidad Autónoma de Baja California, que está también en un proceso de cambio de rector, ¿eh? Así que vamos a estar pendientes de esto. Están ya agendadas comparecencias en diferentes fechas que los aspirantes a la titularidad de la rectoría, a rector, están levantando la mano. Próxima semana, el miércoles 12, jueves 13 y viernes 14, va a haber comparecencias de múltiples académicos universitarios que lo menciono, están levantando justamente la mano y diciendo, hey, yo quiero ser rector, ¿cómo le puedo hacer? Pues van a entrevistarse con los miembros de la Junta de Gobierno. Entre ellos están para el miércoles Alarcón Mesa Edgar Ismael, Fidel Alfaro Meléndez, Joaquín Caso Niebla, si les suenan por ahí los nombres, María Isabel Escobosa García, Jesús Francisco Galás Fontes, Cruz Arturo Jiménez Cruz, Mónica Lacabex Berumen. Mónica Lacabex Berumen es una. Ha sido directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales aquí en Ensenada. Roberto López Bonilla, Oscar Roberto López Bonilla, que fue vicerrector y fue anteriormente director de la Facultad de Ingeniería aquí en Ensenada. En fin, bueno, todos vienen de alguna área de la universidad. Héctor Jaime Macías Rodríguez, ellos estarán el jueves. Miguel Ángel Martínez Romero, Ángel Norzagaray, Luis Enrique Palafox Maestre, María Eugenia Pérez Morales, Salvador Ponce Ceballos, ellos el jueves. El viernes estarán compareciendo ante la Junta de Gobierno de la UABC, Natanael Ramírez Angulo, Martín Arturo Ramírez Urquidi, Moisés Rivas López, Daniel Solorio Ramírez, el maestro Daniel Solorio, que ha tenido esta lucha de ya algunos años contra las mismas autoridades de la UABC. ¿Se acuerdan de esa situación de que lo fueron a sacar de su salón de clases? Bueno, vamos a ver cómo le va en la Junta de Gobierno, porque es uno de los aspirantes a rector. También estará Daniel Octavio Valdés Delgadillo, Sergio Octavio Vázquez Núñez y Alfonso Vega López. Ese es un documento, lo que le estoy diciendo, este listado, que está publicado en la página de la Universidad Autónoma de Baja California a través de un oficio de la propia Junta de Gobierno. Y ya viene pues el cambio de rector, que también tiene, si bien la UABC pues es un ámbito académico, pero tiene mucho de política, ¿o no? Saludos a Alina Hernández, que nos dice, quiero saber qué pasa en el pueblo, tengo 2 semanas fuera. Pues ahorita, Alina, mucha agua, más baches. Todavía en muchas colonias no pasa la basura. Como que no ha pasado mucho, ¿verdad? Saludos a Sonia Lucía Solís Rodríguez. Muy buenos días. ¿Quién más nos escribe por aquí? Esther Romero Borbón. Buenos días. También a saludos. Sonia Lucía Solís Rodríguez, Auditoría Queco Vega, hashtag. Rocío Silva, buen día. También le enviamos un saludo a Rocío Silva.
¿Cómo están aprovechando el día? Si ustedes no van a ir a trabajar, se quedan con los niños o ya están trabajando. Les recordamos que nuestra página oficial, nuestro sitio web es www.plexmx.info. Los invitamos a que visiten la página. También envió un comunicado ayer al gobierno del estado, están como enojados porque dicen es falso el incremento más del 100% en el impuesto sobre nómina, que se está manejando una información relativa al proyecto de la ley de ingresos. El Poder Ejecutivo de Baja California, a través del secretario de Planeación y Finanzas del estado, Vladimiro Hernández Díaz, reprobó, dicen, el uso engañoso y sesgado de la información y los datos contenidos en el proyecto de ley de ingresos para el ejercicio 2019, al tiempo de aclarar que es falso que el impuesto sobre nómina se vaya a incrementar en más de 100%, como lo ha venido ventilando el diputado local Luis Moreno. ¡Qué cosas! En primer término, dicen, el funcionario estatal dio a conocer que la tasa del impuesto sobre nóminas no contempla en este proyecto número ningún incremento, por lo que permanece en el 1.8% sobre la base del impuesto, que por cierto es la tasa más baja en el país, dicen, como también es absolutamente falso que el supuesto incremento tenga la finalidad de destinarse a algún proyecto de asociación público-privada, como es el caso de la desalinizadora en Playas de Rosarito. Es que, ¿cómo lo interpretamos todos estos comentarios? Porque pues pasan de informarnos actividades a empezar a descalificar de un lado y de otro, porque estamos en un proceso electoral, porque va a haber cambio de poderes en Baja California, habrá cambio de gobernador, habrá cambios en diversos niveles diputados, y ello implica pues acusaciones, tratar de dañar imagen de uno o sacarle los trapitos al otro, y en fin, es algo que habitualmente, desafortunadamente, se ve en los procesos electorales y que no sé qué tanto venga a abonar a la democracia, pero finalmente, pues las acusaciones cuando traen verdad, ahí sí sirven. Pues ahí está desmintiendo, dice el gobierno del estado, las declaraciones del diputado Luis Moreno. La diputada María Trinidad Vaca Chacón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos del Congreso del Estado, organizó el primer foro de migración, familia y derechos humanos con el propósito de generar un diálogo abierto, franco y plural para obtener propuestas de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos y Apoyos a los Migrantes en Baja California. El evento se efectuó el día de ayer por la mañana en el Centro Estatal de las Artes de Mexicali, con la presencia del secretario general de gobierno Francisco Rueda, la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Melvadriana Olvera Rodríguez, el director de atención al migrante de gobierno del estado Gustavo Magallanes y el coordinador de la oficina foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tijuana, Efrén González Pola, así como maestros, estudiantes y público en general, así que han estado discutiendo el tema de la migración importante, en particular por lo que hemos estado viviendo aquí en nuestra entidad. Y este foro también viene a la par con lo que ya habíamos comentado y les compartimos por ahí la presentación que tuvo el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, con el tema de los migrantes, de este estudio, encuesta, análisis que han estado haciendo de la caravana migrante que está presente todavía en la ciudad de Tijuana, sus orígenes, qué tan real era de que fuese tan masiva como decían, si iba a afectar o no. Bueno, todo eso se discutió ahí en el COLEF, muy interesante el tema, ojalá y puedan retomar ustedes ese video que está ahí disponible en el canal de YouTube del COLEF, de esa presentación en donde desmitifican varias cosas y varias percepciones que se tenían de la caravana migrante y aclaran muchas situaciones y dudas que la población en general tiene. Ayer informó la policía municipal que a través de una llamada de emergencia al 911 aquí en Ensenada, agentes de la estación centro, agentes municipales, detuvieron a una mujer de nombre María Elena, de 49 años de edad,
por el presunto delito de lesiones en contra de una persona de sexo masculino de la tercera edad. Refiere el director de la policía que a las 10:45 de la mañana del pasado martes 4 de diciembre se alertó vía radio que en las inmediaciones de la zona centro había una persona lesionada por arma punzocortante. Los policías se trasladaron a la calle Blancarte y Novena, donde vieron a una persona con sus manos les señaló a una mujer que se encontraba sentada en una banca de madera, misma que aseguró momentos antes traía en una de sus manos un cuchillo con el que lesionó al conductor de un vehículo estacionado sobre la avenida Blancarte. Los oficiales se acercan al vehículo, encuentran al individuo lesionado con sangrado en varias partes de su cuerpo, por lo que solicitan apoyo de una ambulancia. Resaltó que el hombre fue trasladado a recibir atención médica, mientras que ante el señalamiento directo de esta mujer, colocaron candados de mano, es decir, le pusieron las esposas y dieron lectura de sus derechos a quien dijo llamarse María Elena N., de 49 años de edad. En el lugar se localizó sobre la calle, a un costado del vehículo en mención, un arma prohibida tipo cuchillo con hoja metálica de un solo filo, aproximadamente de 25 centímetros de longitud, con terminación en punta, misma que junto con la detenida fue puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esta mujer, ¿por qué lo habrá hecho? Vaya usted a saber. El Instituto Nacional de Antropología e Historia estará ofreciendo una conferencia. Permíteme descargar el comunicado que viene en un archivo anexo que nos envía el propio INAH. Y han estado, recuerden esta exposición fotográfica también, creo que es el día de mañana la inauguración, si no me equivoco, de esta exposición. Y traen otra actividad. Vamos a ver de qué va esto. Muy bien, bueno, el viernes en el Instituto Nacional de Antropología e Historia se hablará de hallazgos de megafauna en Baja California. Baja California, refiere el instituto, posee una enorme riqueza fosilífera. Prueba de ello se tiene en abundantes rocas sedimentarias en las cuales está grabada la historia del estado, pues en ellas ha quedado el registro de millones de años de evolución. Mucha de esta información será presentada el próximo viernes en la conferencia mensual del Instituto Nacional de Antropología e Historia, titulado Hallazgos de Megafauna en Baja California. Será la bióloga Andrea Guía Ramírez, responsable de la sección de Arqueozoología y Paleontología del INAH, quien como parte de la programación de las conferencias del mes del Museo Histórico Regional del INAH, se ofrecen a través de información a la comunidad sobre el avance de estudios que realizan los investigadores de este mismo instituto. La investigadora ha concluido que el término del último periodo glacial fue un evento de importantes cambios para Baja California. La entrada del hombre a la península por un lado y la extinción de los grandes mamíferos por el otro fueron dos hechos relevantes que sucedieron durante este periodo de tiempo. El término megafauna, del griego antiguo megas, que significa grande, y el latín fauna, que significa animal, se refiere a animales gigantes muy grandes, y el término está especialmente asociado en la literatura científica actual a la megafauna del Pleistoceno tardío y el Holoceno, que ha venido extinguiéndose en un proceso conocido como extinción masiva del Cuaternario. La presencia de algunos grandes mamíferos en Baja California se evidencia a través de un depósito en Mexicali, formado por sedimentos transportados por el río Colorado, que de acuerdo a algunos autores tiene una antigüedad de al menos 125 mil años. Otras más en el Rosario, sin descartar la existencia de estos en las costas con yacimientos de fósiles, donde se representan diferentes periodos de tiempo geológico. Bueno, de todo eso van a hablar los investigadores del INAH el día viernes a las 7:30 de la tarde en la sala de crujías del INAH en Ensenada, que es ahí la exaduana, ubicada en Avenida Gastelum, entre calle Primera y Teniente Virgilio Uribe. La entrada es gratuita, 7:30, allá en la exaduana. Esta conferencia, Hallazgos de Megafauna en Baja California. Y también continúan los dimes y diretes. Ahora el Partido Acción Nacional envía un comunicado donde titula, el título del comunicado dice: Morena es doble cara.
Una vez más, y ahora de forma descarada, dicen los panistas, Morena pone en evidencia que está utilizando de manera facciosa su mayoría en el Congreso en lugar de ponerse a trabajar en favor de Baja California. Bueno, está interesante el nivel de discusión que tenemos aquí. Así lo menciona el dirigente del PAN en el estado, José Luis Obando Patrón, al referirse a un exhorto aprobado por el Senado de la República, mediante el cual piden se revisen las finanzas de Baja California, impulsado por la senadora de Morena, Alejandra León, aduciendo supuestos malos manejos del recurso. Vaya, a la par del gobierno del estado, el Partido Acción Nacional también salió al quite con este tema. Desde ya levantamos la voz y exigimos a la senadora León que se deje de grillas y se ponga a trabajar en favor de Baja California, y a los legisladores de Morena que dejen de utilizar el Congreso como arma política, ya que por un lado promueven acuerdos para dañar a sus opositores, pero por el otro en la misma sesión detienen procesos de investigación en contra de su aliado, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, ese mismo que pidió licencia para ser senador y luego volvió a pedir licencia para regresar de gobernador, que traicionó hasta al PRI, que lo hizo llegar al cargo y se entregó a Morena a cambio de inmunidad, dijo el dirigente estatal en Baja California, José Luis Obando. Bueno, pues a ver qué dice la senadora ahora. Una pesquisa, están solicitando que se haga extensivo información referente a la localización de un hombre de 42 años de edad, quien se encuentra extraviado. Vamos a compartirles aquí la imagen. También ya está publicado en nuestra página web. Se trata de Omar Gómez Romero, de 42 años de edad. La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y No Localizados pide el apoyo de la población para encontrar a Omar Gómez Romero, cuya media filiación son ojos grandes, color café oscuro, cabello lacio, corto, castaño oscuro, tez morena clara, mentón redondo, pesa 90 kilogramos, tiene una estatura de unos 70 metros, complexión delgada, boca mediana, labios gruesos, ceja escasa recta, nariz grande recta, frente grande, orejas medianas y barba corta. Señas particulares, tiene una cicatriz pulmón en el pulmón derecho. Cicatriz pulmón derecho, dice. Vestimenta, la última vez que se le vio, pantalón de mezclilla y chamarra negra. El no localizado salió el pasado 1 de diciembre de su domicilio en el fraccionamiento Lomas del Porvenir, rumbo a su trabajo, ubicado en el fraccionamiento Soler, pero comentan sus compañeros de trabajo que no llegó. Desde esa fecha no se ha tenido contacto con él, no contesta su teléfono, por lo que se desconoce el paradero. Pueden llamar a los teléfonos en Tijuana a las oficinas de la Fiscalía Especializada 664-607-7332 o 664-683-9646 si tienen información que pueda ayudar a localizarlo, o llamar al número de emergencia 911 o denuncia anónima 089. Quédese con nosotros. En un momento regresamos. Quédese con nosotros. Si tomas, no manejes. Este es un mensaje de Plex Radio. Está usted escuchando el programa de noticias Plex. Entérese de los acontecimientos más relevantes que se registran diariamente en la ciudad de Ensenada y la región Baja California. Entrevistas, reportajes, transmisiones en vivo y noticias generadas por un equipo de reporteros profesionales cuyo único objetivo es brindarles información de utilidad y actualidad. Please listen carefully. Bueno, continuamos con más información de la región Baja California, Ensenada.
Gracias por mantenerse con nosotros. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Envió un aviso por ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, porque el día de hoy, en la ciudad de Tijuana, en el Hotel Real Inn en Tijuana, Salón Florencia, a las 10 de la mañana, se realizará la presentación del estudio de las órdenes de protección y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, Panorama 2018. Van a presentar esto integrantes de las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como la de Baja California, y están haciendo el aviso y una invitación también a prensa para que estén presentes hoy a las 10 de la mañana en esta presentación que mañana les estaremos informando, mañana viernes, les estaremos informando respecto a de qué se habló ahí. El gobierno del estado le pide a los maestros que no afecten las clases con las manifestaciones, porque dicen que les están pagando. A los maestros en activo ya saben que se sumaron a la protesta en apoyo a los maestros jubilados por el tema de la falta de pago en este sector de los trabajadores al servicio del gobierno del estado y extrabajadores también al servicio del gobierno del estado, que se incluyeron en la manifestación en apoyo los maestros activos, a pesar de que les están pagando, pero es una solidaridad que tienen como gremio, y el gobierno del estado les está diciendo que por favor no lo hagan. Bueno, no les dice por favor. Le dice que no hay razón para que las escuelas no den clases. En el CICESE hay una actividad que se va a realizar en relación a cuánto carbono arroja la ciudad de Ensenada a la atmósfera. El tráfico de vehículos a motor es el que más aporta y le sigue la planta cementera. La planta cementera, ayer publicamos por ahí una fotografía de un vecino justamente de ahí de la parte norte de Valle Dorado, donde nos manda la foto de esta problemática que ya tiene muchos años y que antes era todavía más grave, de la gran cantidad de cemento que cae en los vehículos y en las casas, de ese polvo fino que cae en los patios de las casas y en las calles, y pues menciona que se ha vuelto un poco más fuerte el problema, que ha tenido que llevar su vehículo al car wash dos veces y le cobran hasta extra, 50 pesos dice que le cobran adicional para quitarle y tallarle con más detalle y quitarle el cemento al vehículo. Del total de emisiones de carbono a la atmósfera que arroja anualmente la ciudad de Ensenada, más de 400.000 toneladas, 70% proviene del uso de vehículos y de la fábrica de cemento que opera aquí desde 1958, mientras que el tercer aporte significativo, que es el 13%, es la generación de electricidad, según un estudio realizado por el propio Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, el CICESE. Si se buscara compensar estas emisiones y llegar a un equilibrio de cero impacto, se necesita un área verde de casi 11.000 kilómetros cuadrados, equivalente al 4.6 veces el tamaño de la Ciudad de México. Además, se compararon las emisiones de carbono que generan los habitantes de Ensenada con las que producen los residentes, por ejemplo, de Chula Vista en California, y resultó que las emisiones de CO2 equivalentes son menores en este puerto que en aquella ciudad californiana, 3.6 toneladas por habitante por año contra 4.4, debido principalmente a que allá tienen mayor consumo per cápita de gasolina y energía doméstica, y a pesar de que Ensenada es una ciudad más industrial y con mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Estos resultados forman parte del artículo Carbon Flux of an Urban System in Mexico, publicado por Stephen Bullock, Martín Escoto, Stephen Smith y Alejandro Hinojosa en la revista Journal of Industrial Ecology en 2011. Los datos de emisiones que arrojó el estudio de CICESE son difíciles de asimilar y comparar porque son muy pocas las ciudades mexicanas que tienen contabilizadas sus emanaciones. Stephen Bullock, investigador del Departamento de Biología de Conservación del CICESE, indicó que el estudio concluye que la fuente más importante de carbón son los vehículos que circulan en la ciudad, superando a las emanaciones de la planta cementera. Ambas fuentes constituyen aproximadamente 70% del total. Sobre la electricidad, Stephen Bullock dijo que representó casi un 13%, del cual aproximadamente 22% fue atribuible a la fabricación de cemento, bombeo de agua y a la fábrica más grande.
Otro aspecto a considerar es que si bien la electricidad se produce en Rosarito, es aquí donde se consume, por lo que la cuenta del gas que se requiere para generarla se sumó a las estimaciones de emisiones de Ensenada. Así que esta publicación está muy interesante. Hay una liga por ahí que mandan incluida dentro de este comunicado, donde viene esto mismo que le estoy leyendo y algunas entrevistas que hicieron, fotografías y demás. Se las vamos a compartir aquí en la línea de tiempo sobre la investigación de CISESE para que la puedan ver y revisar. Ahí va. Ahí les va en la línea de tiempo para que le echen un ojo. Saludos a Parra Marín Belisario, un saludo. Buenos días, Oscar Velázquez. Belisario Parra Marín dice tamales y champurrado a domicilio por inbox. Ahorita, ¿verdad? Se antojan los tamales. Híjole, ni. No me tientes, Belisario, dice. Porque la temporada esta se pone bueno lo de las comidas. Ya hasta que el IMSS, ¿se acuerdan? Hace unos días les comentábamos que el Instituto Mexicano del Seguro Social, o era Salud del Estado, habían enviado un aviso, una advertencia de que calmados con la comedera porque se puede uno poner mal. Vicky Salazar, buenos lluviosos días, saludos también. Hanna Romero Hernández, buenos días también, saludos para ti. Reina Solano, buenos días lluviosos, alegría escucharlos, saludos desde Chino, California, un saludo para ti, Reina. Acá estamos todavía con un poco de agua, no sé si allá ya se pasó el agua, pero también en California les pegó duro. Además, en California el problema de los incendios forestales que dejan al descubierto las zonas de terreno que posteriormente con las lluvias se convierten en una amenaza, ¿no? Con los deslaves, las avenidas de lodo, porque no hay nada que detenga el lodo cuando se viene desde las montañas. Y es una situación de peligro incluso. También fue advertido aquí en Ensenada que se tuviera cuidado en pasos de cañadas y demás. Todos los días nos llegan comunicados por ahí de actividades que tienen las policías, la policía municipal, el ejército. Ya ven que están integrados en esta que yo le llamo los Avengers Región 4, la conocida como la BOM, banda de operaciones, o ¿cómo es? Base de operaciones mixtas, o banda de operaciones mixtas. La base de operaciones mixtas, que es básicamente todas las dependencias de seguridad pública supuestamente trabajando en conjunto. Y nos manda comunicados de algunas detenciones que hacen. No sé si han estado viendo. Tengo unos días que empecé a ver esta serie en Netflix que se llama Narcos, Narcos México. ¿Ya la vieron? Está muy interesante. Se maneja, bueno, datos históricos en esta serie de un megaplantío que hubo por allá en los 80s cuando estaba en auge el cártel de Guadalajara y me recordó mucho al sistema que se utilizó cuando se descubrió ese megaplantío aquí en Ensenada, en la zona del Mármol. Recuerdan ustedes hace unos años que había cientos de hectáreas de cultivo de marihuana, así a la vista de la carretera, ¿eh? Con mayasombra, con un sistema de riego muy sofisticado. Y que recuerda un poco al megaplantío que sale en esa serie de Narcos México. Bueno, los de la base de operaciones mixtas dicen que detuvieron a Cristian René de 29 años y Pedro Gilberto de 34 en presunta posesión de envoltorios de lo que al parecer era la droga conocida como cristal. De acuerdo a lo que informan las autoridades, en acciones en la delegación de San Quintín participó personal de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Policía Federal Preventiva y Municipal. El pasado martes 5, el martes, dice 5 de diciembre, no puede ser 5, sería 4 de diciembre, a las 13:56 horas, sobre la calle Luis Alcerrega, esquina con General Esteban Cantú de la colonia Lázaro Cárdenas, observaron a un hombre realizando sus necesidades fisiológicas en la vía pública, lo que infringe
el bando de policía y gobierno. Refieren que como lo vieron haciendo ahí en el baño, ante esta falta, lo intervienen, le explican la causa del por qué lo están interviniendo y luego le hacen una revisión corporal y le encuentran en la bolsa del pantalón seis envoltorios de la droga conocida como cristal, así que fue detenido. Posteriormente, también a las 14:08 horas, en la calle Alfonso Escalante de la colonia Flores Magón, vieron a un hombre que tiró basura en la vía pública. Se acercan para regañarlo, según, y tras identificarse, le explican la causa de molestia, le revisan y le encuentran seis envoltorios de cristal. Detenido también. Pues, híjole, ¿qué le puedo decir? ¿Cuántas? Nos ha tocado muchos comunicados de seguridad pública donde le encuentran a una persona en posesión de droga después de que supuestamente los policías ven que o está haciendo del baño o está tirando basura en la calle. No me ha tocado ver, no, no me ha tocado ni una sola vez ver a un policía que esté interviniendo a alguien tirando basura en la calle. Y vaya que casi seguido veo a gente tirando basura en la calle y que a la par de eso también trae portando droga. O sea, no suena medio raro. Bueno, en fin. Reina Solano dice: sí está lloviendo mucho frío. Vivo cerca de montañas llenas de nieve y qué rico comer esos tamalitos con champurrado. Pues acá que mándale un inbox a Belisario Parra. A lo mejor tiene servicio como por paquetería. Para ayudar a los sectores más vulnerables del municipio de Ensenada, el ayuntamiento, a través del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, invita al evento Cantata, un canto de Navidad, el regalo que todos podemos dar. El director general del Riviera de Ensenada, José Luis González Atarain, menciona que el evento tendrá dos funciones: el próximo domingo 9 de diciembre en el Salón Rojo del histórico recinto, a las 16 horas, 4 de la tarde. Y a las 19 horas, 7 de la tarde del domingo, en el Salón Rojo estarán dando esta cantata. Menciona que la población puede acceder a la función de su preferencia entregando un donativo, como puede ser un cobertor, ropa o alimentos no perecederos. Fundación Gear y Exa FM 104.1 Ensenada van a entregar los donativos recabados el próximo 22 de diciembre a personas en situación de vulnerabilidad en diversos sectores de la mancha urbana. Mencionan que serán los encargados de amenizar la tarde Tania Orozco, Jorge Díaz, Grupo Ágape, Grupo Adventus, Ensamble de Metales y Grupo Armonía. Esta tarde-noche navideña del domingo 9 de diciembre en el Salón Rojo, la invitación es para apoyar a una causa de solidaridad con las personas que menos tienen. Y bueno, vámonos ahora sí a escuchar el resumen de Democracy Now y regresamos para despedirnos. Quédense con nosotros, manejan información muy interesante que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos a través de Amy Goodman. Y regresamos, no se vayan. CIA Director Gina Haspel briefed a group of senators Tuesday on the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi. El martes, la directora de la CIA, Gina Haspel, brindó a un grupo de senadores un informe sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, ocurrido en el consulado saudí en la ciudad turca de Estambul. Tras la reunión, que se llevó a cabo a puertas cerradas, el senador republicano y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Bob Corker, afirmó en diálogo con reporteros que considera responsable directo al príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed bin Salman. Bob Corker expresó: I have zero question in my mind that the Crown Prince MBS ordered the killing. No tengo ninguna duda de que el príncipe de la corona de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ordenó el asesinato y monitoreó el asesinato. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo y lo planeó con anticipación. Un jurado lo declararía culpable en 30 minutos. Republican South Carolina Senator Lindsey Graham.
El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, también condenó al príncipe de la corona saudí y denunció el manejo del caso que hizo el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump. Lindsey Graham expresó: MBS, the Crown Prince, is a wrecking ball. I think he's complicit in the murder of Mr. Khashoggi. Mohammed bin Salman, el príncipe de la corona, es una bola demoledora. Creo que es cómplice en el asesinato del señor Khashoggi al más alto nivel posible. Creo que su conducta adoptada ante el asesinato del Khashoggi fue más que perturbadora y no puedo considerarlo un aliado confiable para Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Defensa James Mattis están siguiendo el camino trazado por el presidente. No hay un arma de fuego humeante que proporcione una prueba irrefutable, hay una sierra humeante que lo hace. There's not a smoking gun, there's a smoking saw. La sierra humeante a la que se refiere el senador Graham es la sierra de huesos que presuntamente fue utilizada por los sicarios saudíes para desmembrar el cuerpo de Khashoggi el 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul. La directora de la CIA, Gina Haspel, dio el informe el martes, una semana después de que, según informes, la Casa Blanca impidiera que diera información sobre este caso a los senadores. Esto se produce al tiempo que el Senado estadounidense se prepara para debatir en torno al posible retiro del apoyo estadounidense a la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen, luego de que los senadores aprobaran la semana pasada una resolución bipartidista sobre el asunto. La guerra ha provocado lo que la Organización de las Naciones Unidas considera la peor crisis humanitaria del mundo en medio siglo, con la mitad de la población de 28 millones de yemeníes al borde de la hambruna. Visite democracynow.org/es para acceder a nuestra entrevista completa con el senador Bernie Sanders sobre Yemen y su proyecto de ley. In a sentencing memo filed Tuesday evening, special counsel Robert Mueller said he's not seeking. En una recomendación de sentencia presentada en la tarde del martes, el fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, afirmó que no busca una sentencia de cárcel para Michael Flynn, ex consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump. Alega que Flynn hizo una colaboración fundamental en la actual investigación sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos en 2016 y en al menos otra investigación. Grandes fragmentos de la recomendación fueron censurados, lo que indica que el equipo de Mueller continúa ocultando los detalles de los hallazgos de la investigación. La recomendación de sentencia también hace referencia a la cooperación de Flynn en otra investigación penal no especificada, cuyos detalles fueron censurados. Politico is reporting the email accounts of four senior aides at the National Republican Congressional Committee. El medio de comunicación Politico informa que las cuentas de correo electrónico de cuatro asistentes principales del Comité del Congreso Nacional Republicano de Estados Unidos fueron hackeadas previo a las elecciones de mitad de periodo de 2018. Según se informó, las cuentas fueron vigiladas durante varios meses. Las primeras noticias que tuvo el comité sobre un posible ataque datan de abril. El comité informó al FBI del ataque e inició una investigación interna, pero los principales líderes republicanos de la Cámara de Representantes no fueron informados al respecto. Funcionarios del Partido Republicano creen que el ataque fue perpetrado por un agente extranjero. In Georgia, Republican Brad Raffensperger has won the runoff. En el estado de Georgia, en Estados Unidos, el republicano Brad Raffensperger ganó la segunda vuelta en la elección para el puesto de secretario de Estado y pasará a ocupar el cargo que Brian Kemp dejó vacante. Kemp, quien resultó ganador en la reñida contienda por el puesto de gobernador de Georgia, supervisó las controvertidas prácticas electorales del estado, que incluyeron esfuerzos por suprimir votos mediante el sistema de correspondencia exacta entre la inscripción del votante en el registro y su documento de identificación, que resultó en la suspensión de más de 50.000 solicitudes de voto debido a discrepancias mínimas. Es probable que Raffensperger continúe muchas de las prácticas de su predecesor. La semana pasada, agrupaciones vinculadas a quien fue la rival de Kemp en las elecciones, la demócrata Stacey Abrams, presentaron una demanda federal para reformar el sistema electoral de Georgia. Mientras tanto, en el estado de Wisconsin, la Asamblea Legislativa, liderada por republicanos, sesionó durante toda la noche en un intento por aprobar una serie de proyectos de ley con el propósito de debilitar el
poder del gobernador demócrata entrante, Tony Evers. Visite democracynow.org/es para ver más noticias sobre Wisconsin. 15 Congress members are calling for a probe into Labor Secretary Alex Acosta after an explosive. 15 congresistas solicitan que se investigue al secretario de Trabajo de Estados Unidos, Alexander Acosta, luego de que un explosivo informe publicado por el periódico Miami Herald detallara la forma en que ayudó al multimillonario abusador sexual en serie, Jeffrey Epstein, a obtener un acuerdo de culpabilidad en 2008, cuando Acosta se desempeñaba como fiscal federal en el estado de Florida. El acuerdo permitió que Epstein evitara un juicio federal y una posible cadena perpetua y puso fin a la investigación que llevaba adelante el FBI acerca del caso, en el que se presume que Epstein abusó sexualmente y traficó a docenas de niñas menores de edad. Epstein llegó hoy a un acuerdo en el marco de una demanda por difamación contra el abogado de algunas de sus acusadoras, con lo que logró evitar que las sobrevivientes suban al estrado en los próximos días para ofrecer sus testimonios. Aún queda pendiente otro caso separado para revertir el acuerdo de culpabilidad alcanzado en 2008. Meanwhile, an Inspector General report at the Justice Department reveals a senior official sexually assaulted, sexually harassed. Mientras tanto, un informe presentado por un inspector general ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que un funcionario de alto rango agredió y acosó sexualmente y coaccionó a múltiples subordinadas y luego mintió al respecto. El oficial, que no fue identificado, no fue procesado y fue autorizado a retirarse. President Trump has designated today a national day of mourning in honor of President George H.W. Bush. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró hoy un día nacional de luto en honor al recientemente fallecido presidente George H.W. Bush, quien gobernó entre 1989 y 1993. Las dependencias del gobierno federal permanecerán cerradas, incluidas las oficinas de correos. Las transacciones en el mercado bursátil de Estados Unidos también serán suspendidas. Los servicios funerarios se llevarán a cabo en la Catedral Nacional de Washington. The United States is reestablishing a permanent diplomatic presence in Somalia nearly 30 years after it shut. Estados Unidos está restableciendo su presencia diplomática permanente en Somalia, casi 30 años después de que en 1991 cerrara su embajada en la capital, Mogadiscio, tras el colapso del gobierno central del país en medio de una sangrienta guerra civil. Secretary of State Mike Pompeo gave Russia a 60-day deadline to start complying with the international. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, le otorgó a Rusia un plazo de 60 días para comenzar a cumplir con el Tratado de las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF por sus siglas en inglés, antes de que el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump siga adelante con su plan de retirarse del acuerdo. En el pasado, Rusia también acusó a Estados Unidos de no respetar el acuerdo. La retirada estaba prevista para esta semana, pero la canciller alemana Angela Merkel y otros líderes europeos habrían convencido a Estados Unidos de postergar el plan. El Tratado de las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que fue firmado en 1987, prohíbe la utilización de todo tipo de misil, ya sea nuclear o no nuclear, de corto o de mediano alcance. Muchos temen que la retirada de Estados Unidos del tratado podría impulsar una nueva carrera armamentística. La semana pasada, el periódico The Washington Post informó que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, firmó un memorándum en el que se ordena al Pentágono que desarrolle y despliegue misiles lanzados desde tierra lo antes posible. In the West Bank, Israeli forces killed a man during an overnight raid in the city of Tal Karm Tuesday. El martes en Cisjordania, las fuerzas israelíes mataron a un hombre durante una redada nocturna en la ciudad de Tal Karm. Los medios locales informaron que Muhammad Havali, de 22 años de edad, era discapacitado y caminaba con la ayuda de un bastón cuando lo mataron a tiros. Aparentemente, las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia muestran a Havali alejándose de los soldados. Otro hombre resultó herido y 24 personas fueron detenidas en las redadas. In Geneva, United Nations brokered talks open today. Hoy, en la ciudad de Ginebra, en Suiza, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, comenzaron las negociaciones entre el Reino de Marruecos y el Movimiento de Liberación del Sahara Occidental
conocido como el Frente Polisario, destinadas a resolver el conflicto que perdura desde hace 43 años. Marruecos ha ocupado el Sahara Occidental desde 1975 y ningún país reconoce su soberanía sobre ese territorio. Miles de personas pertenecientes al pueblo originario del Sahara Occidental, el pueblo saharaui, han sido torturadas, encarceladas, asesinadas y desaparecidas por oponerse a la ocupación marroquí. Las negociaciones iniciadas esta semana también incluyen la participación de representantes de Mauritania y Argelia. Estas son las primeras negociaciones directas entre las partes desde 2012. Los saharauíes reclaman que se lleve a cabo un referéndum para resolver la situación del territorio. Democracy Now! Logró romper el bloqueo mediático impuesto por Marruecos e informar desde el Sahara Occidental. Visite democracynow.org/es para ver nuestro informe especial 4 días en el Sahara Occidental, la última colonia de África. En Libia, 15 inmigrantes murieron en un barco después de pasar 12 días en el mar, sin comida ni agua, mientras que otros 10 migrantes sobrevivieron. Estas son las palabras de uno de los sobrevivientes, originario de Egipto. Ahmed expresó. Éramos 25 inmigrantes en un bote y partimos de Sabratá, la ciudad ubicada al oeste de Libia. Todo estuvo bien durante aproximadamente una hora, pero después el bote comenzó a funcionar mal. Estuvimos a la deriva unos 12 días, sin alimento ni agua, y murieron cerca de 15 personas. Solo quedábamos 10 cuando alguien finalmente nos vio cerca de la costa. Pasamos 12 días sin nada. Tanto migrantes como agrupaciones defensoras de los derechos humanos han condenado a Libia por los graves abusos de los derechos humanos que comete contra los migrantes, entre los que se incluyen la tortura, el encarcelamiento y la esclavitud. El mes pasado, un grupo de más de 70 migrantes se negó a abandonar un barco anclado en el puerto libio de Misurata antes de que fueran retirados por la fuerza. The Attorneys General of the District of Columbia, Maryland, the State of Maine, and 5 federal agencies. Los fiscales generales del Distrito de Columbia y el Estado de Maryland enviaron citaciones judiciales a la organización Trump en las que solicitan la entrega de documentos financieros relacionados con los intereses comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Varias citaciones judiciales fueron también enviadas al estado de Maine y a 5 agencias federales estadounidenses. La organización Trump está acusada de haber violado la cláusula de emolumentos extranjeros de la Constitución al haber recibido pagos de gobiernos extranjeros por intermedio del Hotel Trump International en Washington, D.C., así como de otros establecimientos en todo el mundo. En el estado de Missouri, en Estados Unidos, el jefe de policía de la ciudad de Springfield, Paul Williams, hizo público un video en el que se disculpa con las sobrevivientes de violación luego de que una investigación condenatoria realizada por la cadena de noticias CNN revelara que su departamento policial rutinariamente presionaba a las víctimas, pasaba por alto entrevistar sospechosos y destruía o dejaba sin haber sometido a prueba los kits para la recolección de evidencia en casos de violación, en procesos en los que podrían haberse interpuesto acciones judiciales. Williams afirmó que introduciría cambios en el manejo de los casos de violación por parte del departamento, entre los que se incluyen la interrupción de la práctica de que las víctimas firmen renuncias a presentar cargos. The New York Police Department announced it'll begin using drones. The NYPD says the drones will be used for search and rescue. El Departamento de Policía de Nueva York anunció que comenzará a utilizar drones en sus operaciones. La Policía de Nueva York afirma que los drones se utilizarán en misiones de búsqueda y rescate, en investigaciones de materiales peligrosos y para acceder a escenas de crímenes que se encuentran en edificios de gran altura. La Unión por las Libertades Civiles de Nueva York respondió al anuncio señalando: las políticas para el uso de drones por parte de la Policía de Nueva York no imponen restricciones significativas al despliegue policial de drones en la ciudad de Nueva York y abre la puerta para que el Departamento de Policía construya un archivo permanente de grabaciones de actividades políticas y conductas personales y privadas visibles solo desde el cielo.
An investigation ordered by CBS reveals new details in the long-running sexual abuse committed by disgraced. Una investigación solicitada por la cadena de televisión CBS revela nuevos detalles sobre los abusos sexuales que se extendieron durante largo tiempo, cometidos por el desacreditado exdirector ejecutivo Les Moonves. Las revelaciones establecen que al menos un miembro de la junta directiva de la cadena estaba en conocimiento de las acusaciones de agresión sexual que pesaban contra Moonves y que una empleada estaba de guardia para practicarle sexo oral. El informe también señala que el jefe de comunicaciones de CBS redactó una carta de renuncia para Moonves, pero que nunca fue firmada por él. Moonves renunció a su cargo en septiembre, después de que la revista The New Yorker publicara un artículo que detallaba una serie de denuncias de agresión sexual y acoso sexual que no habían sido reportadas anteriormente. Mientras tanto, el periódico The New York Times informa que Moonves destruyó evidencias y mintió ante los investigadores a fin de proteger su reputación y la cuantiosa indemnización por años de servicio que le fue otorgada. In Texas, a Salvadoran mother and her 4-year-old son have been reunited under court order 8 months after. En el estado de Texas, en Estados Unidos, una madre salvadoreña y su hijo de 4 años pudieron reunirse por resolución judicial 8 meses después de que fueran separados por agentes de inmigración en la frontera entre México y Estados Unidos. Ambos ingresaron al país a principios de este año en busca de asilo por haber sufrido violencia extrema y persecución, pero fueron separados al poco tiempo. Hace 4 meses fueron considerados no elegibles para reunirse debido a una supuesta orden de arresto activa en El Salvador. Informes recientes revelan que las familias migrantes aún están siendo separadas cuando ingresan a Estados Unidos, meses después de que un juez ordenó detener la política de tolerancia cero puesta en práctica por el gobierno de Donald Trump. And students at the University of North Carolina Chapel Hill are protesting the school's plan. Los estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte en la localidad de Chapel Hill, en Estados Unidos, están protestando por el proyecto de este centro de enseñanza de reubicar la estatua confederada conocida como Silent Sam en un nuevo edificio del campus, valuado en $5 millones. El lunes, la activista Maya Little, que es estudiante de esa universidad, fue acusada de 2 delitos menores, incitar a un disturbio y agredir a un oficial después de haber participado en una protesta en el campus. A principios de este año, Little vertió su propia sangre y pintura roja sobre la estatua. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con Maya Little. Bien, pues ese fue el resumen de Democracy Now! Y con eso nosotros concluimos la emisión de este día, de hoy jueves 6 de diciembre del 2018. A nombre del equipo de trabajo del Sistema Informativo Plex, les saluda Ricardo Mesa. Pásenla muy bien y recuerden, hoy va a llover, mañana ya no. So long ago, all stacked in piles, they wet for miles in the air. I climb right up to the top, the tallest kid on the block. Did the piles get smaller? Did I get taller? Did everything just shrink away? I can't remember the change, but everything was rearranged. Every day there's something that goes away. It's leaking like a faucet. I never knew I lost it until I wake up old and gray. And every day I wake up and see my face. The reflection is familiar, just dustier and blurrier, till suddenly a stranger shakes my hand. The one-way arrow of time, you can choose to ignore the sound.
sign. But you don't get to do the driving or know when you're arriving there. The seconds, minutes, and days all pass with a gentle pace. But suddenly stack up, watching as we rack up the changes that we never see. But we are never the same. Don't blink your eyes or you might miss it. Gonna catch you, can't stop the seas. When the waves come crashing, can't hold your dreams. When the sunlight fills the room, when you're asleep, when you're awake, the sun.